So tonight we're finishing up our 15-week series looking at spiritual gifts. Y esta noche terminamos nuestra serie de 15 semanas en las cuales hemos estado estudiando lo que son los dones espirituales. If you've been with us, we've been looking at each one of the spiritual gifts and trying to understand what gifts God has given us and how we can use them. Y si tú has estado con nosotros durante estas 15 semanas, vas a recordar que hemos estado estudiando qué son los dones espirituales de parte de Dios, cuáles son aquellos que nosotros podemos tener y de qué manera nosotros podemos utilizarlos para el servicio de Dios. And so in this, our closing message of this series tonight, I've titled it, if you're taking notes, here's the title, Finding and Using Your Spiritual Gifts. Y en este sermón, que es el sermón para cerrar toda esta serie, le ponemos como título, puedes mirarlo aquí en tus pantallas, encontrando y usando tus dones espirituales. See, that's God's will for each one of us to find and understand and use the gifts, the spiritual gifts that God has used us. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como cristianos, que podamos, número uno, averiguar cuáles son y número dos, saber cómo utilizar los dones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. God doesn't want any of us to leave church without knowing and understanding what spiritual gifts we have and then understanding how they're to be used in the local church. Porque other believers. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos, ¿sí?, de este lugar sin el saber y entender cuáles son los dones que Dios nos ha dado y cómo los podemos utilizar para bendición de Dios y también para el grupo de creyentes. Now our main Bible text tonight is going to be Acts chapter 2 verses 42 to 47, but we don't need to turn there yet. Y nuestro pasaje base que vamos a estar mirando hoy se encuentra en Hechos capítulo 2 versículo 42 a 47. No ocupas abrirlo todavía. See, I'd like to begin tonight by giving you a reminder, an overview of what the Bible teaches us about spiritual gifts. Me gustaría comenzar esta noche haciendo un repaso, sí, o un resumen de lo que Dios nos enseña a través de su palabra en cuanto a los dones espirituales. First of all, this term spiritual gifts, as you can see on the screen, is taken from the Greek word charismata. En primer lugar, esta palabra dones o dones espirituales es tomada de la palabra griego charismata. It's found 17 different times in the New Testament. Y se puede encontrar 17 ocasiones diferentes en el Nuevo Testamento. And here we have a good simple definition of spiritual gifts. Y aquí podemos encontrar una definición buena y simple de lo que son los dones espirituales. Spiritual gifts are a God-given ability for service. Los dones espirituales son una habilidad dada por Dios para el servicio. Let me repeat that. Spiritual gifts are a God-given ability for service. Los dones espirituales son this doesn't make sense here. Son una habilidad dada por Dios para el servicio. Amen. ¿Es correcto o sí, no? It is. You probably translated it, so I hope it is. Now, there's two main chapters of the Bible where we find much of our information about spiritual gifts. Y hay dos capítulos principales en la Biblia de donde nosotros tomamos nuestra información principal en cuanto a los dones espirituales. And they're found right here. Two main lists, Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12. Y aquí se encuentran Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. In both of these chapters, they give us lists of many of the spiritual gifts. Y en estos dos capítulos podemos encontrar listas, sí, de los dones, de los diversos dones espirituales que hay. And I want to turn there and look at these both briefly. So would you turn to first Romans chapter 12? Let's read verses 6 through 8. Y me gustaría que checáramos rápidamente cuáles son estos dones. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. And let's find out what we can learn as we briefly look at Romans 12, verses 6 to 8. Y vamos a ver qué podemos aprender a medida que descubrimos aquí. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romans 12, 6, we have different gifts according to the grace given us. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Right there we see that everyone has spiritual gifts. Everyone's spiritual gifts are differently. And they're given to us by God's grace, not because we're super holy or we deserve them or earn them. Y lo primero que miramos aquí es de que
todos nosotros tenemos como cristianos dones de Dios. Otra cosa que miramos es de que son diferentes. Otra cosa más que miramos es de que no nos los ganamos, sino que son dados por Dios mismo, no porque seamos super santos o algo así. Paul continues by listing some of the gifts. Let's read that second half of verse 6 to verse 8. Y Pablo continúa listando más de estos dones espirituales, y si quieres mirarlo conmigo en la segunda parte del versículo 6. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Verse 7, if it's serving, let him serve. If it's teaching, let him teach. If it's encouraging, let him encourage. If it's contributing to the needs of others, let him give generously. If it's in leadership, let him govern diligently. If it's showing mercy, let him do it cheerfully. Muy bien, dice versículo 6, la segunda parte. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. So here we see that everyone has spiritual gifts, but that's not to say, "Woo, I have spiritual gifts," or even, "I know what my spiritual gifts are." That does nothing. Y aquí nos dice la palabra que todos tenemos dones espirituales, pero no es para que tú digas, "Ah, qué chido, yo tengo un don espiritual," o también, "Ah, ya sé cuál es mi don espiritual." Ese no es el punto. Spiritual gifts do nothing for anyone unless they're what? Used. Los dones espirituales no hacen nada por nadie a menos que sean utilizados. And that's why the Apostle Paul writing here gives instructions on use your spiritual gifts. Where? Y es por eso que Pablo al dar instrucciones dice esto, y utilicen o usen los dones espirituales, pero ¿dónde? These spiritual gifts are to be used to bless others, to be used in the church. Los dones espirituales están diseñados para bendecir a otros. En otras palabras, para ser utilizados dentro de la iglesia. Let's look at Paul's other list he gives us here, 1 Corinthians 12. Ahora vamos a mirar la otra lista que Pablo nos da, y esta se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 también. Next book over after Romans, 1 Corinthians 12. Let's read verses 7 to 11. 1 Corintios es el siguiente libro, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Let's start with just verse 7. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Very important. Versículo 7, y hay algo muy importante. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Now to each one is given spiritual gifts. Again, everybody has one or more. Nuevamente, a cada uno de nosotros se nos han dado dones espirituales. Todos tenemos uno o más. Who are the spiritual gifts given for? For the common good, for the good of the church, believers, not to make me feel warm and fuzzy or make me act weird. ¿Para qué se dan los dones espirituales? Como dice aquí en el versículo 7, para el bien común de los demás, no para que sientas calientito o bien padre. Paul then lists more of the spiritual gifts, verses 8 to 11. Let's read that list. Y Pablo enlista más de estos dones espirituales, y esto podemos mirarlo en el versículo 8 al 11. Vamos a leerlo. To one there is given the spirit of message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same spirit, to another faith by the same spirit, to another gifts of healing by that one spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Verse 11, all these are the work of one and the same Spirit. He gives them to each one as he determines. Leamos juntos, versículo 8 al 11. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir Espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Versículo 11, muy importante. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Now, if you've been with us every Wednesday night, you know we've taken an in-depth look at every one of these spiritual gifts, and we've had you ask yourself, do you have this spiritual gift? Y si tú has estado con nosotros a través de estas 11 semanas, tú sabes, ¿sí?, que hemos estado checando, hemos estado dando un repaso por cada uno de estos dones, y al terminar la explicación de qué es cada don, te hemos hecho la pregunta, ¿tú tienes este don?
Again, God wants you to know his spiritual gifts. He's not hiding from you. He doesn't play peekaboo and hide them, and they're not secret. He wants you to know them. Dios quiere que tú conozcas los dones espirituales. Eso no es algo que él tiene oculto. Él no está jugando las escondidas con esto de los dones. He wants our church to teach on them. We've done that. Dios quiere que como iglesia enseñemos de los dones, y eso es lo que hemos hecho. He wants you to believe in spiritual gifts. I know that you do. Dios quiere que tú creas en los dones espirituales, y estoy seguro que tú crees en ellos. He wants you to be thinking and praying and saying, God, what gifts have you given me? Y él quiere que tú estés pensando y que estés orando y le pidas al Señor, Señor, ¿cuáles son los dones espirituales que tú me has dado? And then he expects you to be ready to use those gifts in the church for the common good. Y él espera que tú estés ejerciendo estos dones para el bien común del cuerpo de Cristo. Do you know what spiritual gifts you have? ¿Tú sabes cuáles son los dones espirituales que tú tienes? Well, again, as we mentioned earlier, tonight we are offering all of you a spiritual gifts test. We're calling it the Discover Your Spiritual Gifts Test. Y como mencionamos anteriormente, tenemos aquí a tu disposición lo que se llama el test o la evaluación de los dones espirituales para que tú puedas saber cuáles son los que tú tienes. This is an amazing test. I was reading it and I took it yesterday. Y esta es una prueba bastante interesante. Pastor Mike la estuvo leyendo, de hecho él la tomó el día de ayer. And we have one of these for every one of you that want one. Y tenemos una de estas evaluaciones hojitas para cada uno de ustedes si así lo desean. There's instructions on how to take it at the top. Y hay instrucciones de cómo es de que tú te evalúas aquí en la parte de arriba. So I recommend that every one of you, before you leave tonight, you come up and get one, you cannot take more than one, spiritual gifts test in Spanish or in English. Entonces te hacemos la recomendación que terminarse el servicio, que pases, que tomes uno, no puedes tomar dos, sí, que tomes un examen de los dones espirituales. You take it home and get alone with the Lord and pray a little bit and then spend some time and take the test. Te lo llevas a tu casa y a solas con el Señor en intimidad, tú lo llenas, tómate el tiempo. And then this test is going to help you determine what spiritual gifts God has given you. Y esta evaluación te va a ayudar a que tú puedas determinar, es decir, que puedas saber cuáles son los dones espirituales que Dios te ha dado. Now, this is a great test, but God didn't write it, a man did. Okay, voy a hacer la aclaración. Esta es una excelente prueba, pero no creas que Dios la escribió. So it doesn't mean it's perfect. Entonces eso significa que no es perfecta. So if you know what? It says my gift's teaching. I'm teaching next Sunday. Wrong. Take a seat, buddy. Porque si tú de repente dices, hey, aquí me salió que mi don es el de la enseñanza. ¿Puedo enseñar el siguiente domingo? Hey, tranquilo, siéntate. Okay. Your gift might be teaching. Great. You start over there with the babies or the little kids or out there in the street teaching guys one-on-one. There's a place you start and develop your gifts. But we want you to know your gifts, and our church is here to help you use and develop your gifts. Genial, si tú descubres que tu don es el de la enseñanza, pues qué bueno, puedes ejercerlo. Comienza ahí en los borreguitos o comienza en tu evangelización uno a uno ahí en la calle. Nosotros queremos animarte, queremos apoyarte a que tú descubras y fomentes tu don espiritual. So again, cultives. This is going to tell you what your main spiritual gifts are, and then think about it and pray about it and ask God to open a door for you to use it. Y esto te va a ayudar a ti para que tú puedas descubrir cuáles son tus dones espirituales y cómo tú los puedes a cultivar. Because again, our church exists to help you develop your gifts, and we want to be a place where you can use your spiritual gifts. Porque esta iglesia existe para ayudarte a cultivar tus dones espirituales y darte un espacio en el cual tú los puedas ejercer. Now, as the Bible teaches us, the spiritual gifts are used for the body of Christ, the church. Entonces, la Biblia nos enseña que los dones espirituales están hechos para beneficiar al cuerpo de Cristo, para edificarlo. So now we're going to move to our main Bible text tonight, which shows us the purpose of the church or what the church should be doing. Y ahora vamos a irnos al pasaje donde vamos a estar tomando nuestro estudio principal, y ahí nos va a estar hablando del propósito de la iglesia en relación con los dones espirituales o qué tiene que estar haciendo la iglesia. So would you open up your Bibles, please? We're going to be our main text here, Acts chapter 2. Entonces, si abres tu Biblia conmigo, vamos a estar mirando nuestro pasaje principal, el cual es Hechos capítulo 2. And we are going to begin by reading verse 42. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 42. Acts chapter 2,
Would you read along with us? We'll begin with verse 42. Hechos 2, si lo puedes leer junto con nosotros, comenzamos en el versículo 42. They, speaking of the early church here, devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Aquí, hablando de la iglesia, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. If you want to know what the early church should be doing, you have to memorize this verse, because this is the blueprint, the guideline of what the early church and every church should be doing. Si tú quieres saber qué es lo que hacía la iglesia primitiva, de seguro vas a querer recordar o memorizarte este versículo, porque aquí nos está dando como una pista de qué es lo que hacía la iglesia primitiva. Now what we're reading about here is the activities of the very first Christian church in history. Y lo que estamos leyendo aquí en ese pasaje son las actividades de la iglesia, de la primer iglesia en sí. This church was led by Jesus' disciples. They were the pastors of the church, and it was based in Jerusalem where Jesus had left the disciples. Esta iglesia estaba siendo dirigida por los discípulos de Jesucristo, y el punto de reunión o su base se encontraba en Jerusalén, el lugar donde Jesús vivió y donde él ascendió. The early church was not a perfect church. There is no perfect church. La iglesia primitiva no era una iglesia perfecta, porque sabes que no existe la iglesia perfecta. We are not a perfect church. There is no perfect church, because the church is filled with what? Believers that are loved by God that are sinners, just like you. Nosotros no somos una iglesia perfecta. No existen las iglesias perfectas. ¿Qué es lo que conforma las iglesias? Pues son personas amadas por Dios, hijos de Dios, pero que somos pecadores. But the early church is a model church and an example church for us, and they started off really good. Pero la iglesia primitiva son un ejemplo, son un modelo para ti y para mí, porque ellos empezaron realmente muy bien. Now sadly, they stopped doing really good after a few years. Pero lamentablemente, después de algunos años, ya dejaron de hacer las cosas tan excelentes como lo estaban haciendo. And there were some crummy churches like the hyper-Pentecostal Corinthian church doing all this weird stuff, jumping around, screaming. Paul has to rebuke them and give them 2 corrective letters. They got away from doing these 4 things that they should have been doing all along. Y a razón de que la iglesia en su tiempo dejó de hacer las cosas bien, empezaron a distorsionarse, y de ahí empezaron a salir los pentecosteses hiperactivos y diferentes ramas, ¿sí? Después el apóstol Pablo tuvo que mandarles cartas correctivas y enseñarles el verdadero comportamiento en la iglesia. Even the Jerusalem church got away from these things and started blowing it. Incluso la iglesia misma de Jerusalén empezó a alejarse de estos buenos principios y le empezó a regar y a regar. They started saying, well, God cares about what food you eat and what food you don't eat, and don't eat pork and don't do this. And the apostle Paul had to say, rebuke Peter and say, stop, you guys are getting away from the things that Jesus cares about. Acts 2:42. Entonces la iglesia de Jerusalén empezó a perder el enfoque y empezó a decir, ¿sabes qué? A Dios le importa mucho lo que tú comes. Y debes de dejar de comer puerco. No puedes decirte así y esto y así y así. Entonces Pablo fue con ellos y fue con Pedro y les reprendió en el amor de Cristo y les mostró cuál era el modelo que Dios tenía. But the early church in the starting of the book of Acts is the best model church we have. Pero la iglesia primitiva en sus inicios, como lo marca el libro de Hechos, es el mejor ejemplo que como iglesia podemos llevar. They were loving, they preached the gospel, did all the spiritual gifts decently and in order. Eran amorosos, predicaban el evangelio, ejercían todos los dones espirituales, pero como dice la Biblia, lo hacían todo decentemente y en orden. And as we see what this effective early church focused on, these 4 things, Acts 2:42, they're an example for us and every other Christian church of things that all churches should still be focused on. 4 things. Y cuando nosotros miramos el enfoque de esta iglesia primitiva, eran 4 enfoques principales que ellos tenían. Cuando nosotros empecemos a mirar esto, vamos a darnos cuenta y debemos de tener en nuestra mente de qué se debe ser el enfoque de toda iglesia que en verdad quiere funcionar de acuerdo a Cristo dice. Do you see the 4 things the early church focused on? Read it in your Bibles again. ¿Puedes mirar las 4 cosas en las cuales ellos se enfocaban? Míralo aquí en el versículo 42. Read it quietly, count them out, see if you can find them. Léelo en silencio, ¿sí? Y intenta identificar estas 4 cosas. Let's read it together.
Vamos a leerlo juntos ahora. They devoted themselves, number one, to the apostles' teaching, number two, to the fellowship, number three, to the breaking of bread, number four, to prayers. There are four priorities right there. Aquí vienen las cuatro prioridades, vamos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, ahí va una. En la comunión, número dos. En el partimiento del pan y en la oración. Ahí están los cuatro puntos. So if all churches should be focused on these things, these four things, and spiritual gifts should be practiced in all four churches, all churches, then that must mean spiritual gifts have a part to play in all of the body life of the church, including these four things, right? Entonces, estas cuatro cosas son cosas que se deben de aplicar en todas las iglesias, ¿sí? Y los dones espirituales son para aplicarse dentro de la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Esto significa, si tú estás conmigo, de que los dones espirituales se deben de aplicar también a medida que hacemos estas cuatro cosas que nos marca aquí. So here's what we're going to do for the next 20 minutes. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en los siguientes 20 minutos que quedan. We're going to look at each four activities that the early church focused on and our church needs to be focusing on. Vamos a estar mirando estas cuatro actividades que la iglesia primitiva se estuvo enfocando en ellas y vamos a ver cómo si nos estamos enfocando en ellas y cómo podemos enfocarnos en ellas. And then we're going to think together about how the spiritual gifts can and should be used in these church activities. Y luego vamos a estar mirando cómo es que los dones espirituales deben utilizarse en estas cuatro actividades. First activity the early church focused on, right there at the beginning of verse 42. La primera actividad que estaban haciendo en la iglesia y está al principio del versículo 42. Number one, they focused on the apostles' teaching. Número uno, se estaban enfocando en la enseñanza de los apóstoles. When the early church got together, the people knew, we're going to study God's word. Cuando la iglesia primitiva, cuando tenían sus reuniones, la gente ya sabía, decía, vamos a estudiar la palabra de Dios. We're going to bring our scrolls because we want to study the God's word with our pastors who are the apostles. Vamos a traer nuestro rollo, sí, lo que ellos, nuestros pergaminos, sí, y vamos a llevarlo con nuestro pastor y juntos vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Church, we expect you to bring your Bible here at our church because we study it every week. If you don't have one, buy one. If you're broke, we'll even give you a cheap one. But you need to bring your Bible to church, please. Cristiano, tú necesitas traer tu Biblia a cada servicio aquí en la iglesia porque sabes que eso es lo que nosotros estudiamos. Si tú no tienes una Biblia, cómprate una, busca una, y si realmente no tienes nada de feria, pues aquí podemos buscar la manera de darte una, aunque sea de las baratitas. The biblical command to you if you're a Christian is study to show yourself approved, a worker that's not ashamed, rightly dividing the word of truth. You cannot do that without your own Bible. So please get one and please bring it out every time we have a service here. You'll always need it. El mandamiento de Dios para ti es de que tú debes demostrarte delante de Dios y de la gente aprobado como un obrero que no se avergüenza por nada y que conoce bien o que maneja bien la palabra de verdad. God's will for the church has always been the teaching will be a main focus point of every corporate church-wide gathering. La voluntad de Dios es de que la enseñanza sea parte principal, sea parte fundamental de cualquier reunión de cristianos, en donde sea. And here at Calvary Chapel, we are committed and we promise you that we will always teach God's word because that's a command of Scripture and we want to make sure that we're doing what God's will is. What are you doing, Freddy? Y aquí en Capilla Calvario nosotros hacemos el compromiso, nosotros te hacemos la promesa a ti que siempre vamos a estar estudiando la palabra de Dios porque eso es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios para nosotros. Our promise to you is to teach verse by verse, chapter by chapter, book by book, through the whole counsel of God like we find we need to in Acts 20:27. Y mi promesa para ti es de que aquí en Capilla Calvario vamos a estar enseñándote la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, como dice la Biblia en el libro de Hechos, todo el consejo, sí, de la palabra de Dios para ti. And here's why we need to do it, because that's how you'll grow as a Christian. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. We need to equip the saints, you guys, so you can do what God's called you to do. ¿Y cuál es la razón por la cual hacemos esto? Porque nos dice la Biblia que la fe crece, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y esa es la manera en la cual tú vas a estar equipado. Now let's think about this question there that's in parentheses. Y vamos a pensar en esta pregunta que se encuentra aquí en paréntesis.
What spiritual gifts should we be using in teaching? ¿Qué dones espirituales son los que deberíamos estar utilizando al momento de enseñar? And of course, when I talk about teaching, I'm not just talking about a pastor standing up here. We're talking about teaching kids. We're talking about teaching your kids at home. We're talking about sharing the God's word devotionally with a friend, any kind of teaching. What spiritual gifts need to be flowing during those times? Y recuerda, toma a nota, que cuando nosotros estamos diciendo el don de la enseñanza, no estamos hablando precisamente o exclusivamente de enseñar aquí en el púlpito. Don de enseñanza es cuando tú enseñas ahí con los niños, cuando tú, madre o padre, enseñas ahí en tu casa, a tus hijos, o donde quiera, en cualquier lugar que tú estés enseñando la palabra de Dios. Well, there's one obvious one. The spiritual gift of teaching should be flowing when you're teaching. Doesn't take a brain surgeon to figure that one out. Hay algo muy obvio, ¿no? Necesitas el don de la enseñanza, el don espiritual de la enseñanza cuando vas a enseñar, no ocupas tener un cerebro superdotado, ¿no? Okay. Now, God's never boring. He's not weird. I've said that a lot during this series. Also, God's not boring. Otra cosa que te quiero decir, Dios no es aburrido. Anteriormente he dicho que Dios no es un Dios raro, ¿verdad? Pero tampoco es un Dios aburrido. So if you're teaching and you're boring, you're not using a spiritual gift of teaching. You got to change it up. God's not boring, his word's not boring. Be creative, put in some energy and some effort. Don't be boring. Entonces, si tú estás enseñando la palabra de Dios, pero lo haces de una manera aburrida, tienes que cambiarlo porque Dios no es aburrido. Tú tienes que, la palabra de Dios no es aburrida en sí. Entonces, tú tienes que enseñar de una manera amena, de una manera dinámica la palabra del Señor. But there's more than the word, than the gift of teaching that should be flowing when Bible teaching is going on. Pero hay algo que va mucho más allá de tan solo tener el don de la enseñanza cuando tú estás ejerciendo este ministerio de la enseñanza. The spiritual gifts of words of wisdom and words of knowledge, we've talked about what those are in depth already. They should be used when there's Bible teaching going on. Los dones espirituales de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento o ciencia son aquellos que también se utilizan cuando tú estás enseñando la palabra de Dios. The spiritual gift of prophecy should be being used while a pastor is teaching God's word. El don espiritual de profecía se debe estar ejerciendo mientras el pastor o la persona que está enseñando está compartiendo la palabra de Dios. Spiritual gift of encouragement should be used when you're teaching. El don espiritual de traer ánimo se debe utilizar también cuando tú estás enseñando. Again, if you feel you have the spiritual gift of teaching, where are you developing your gift right now? Muy bien, si tú sientes que tú tienes ese don espiritual de enseñanza, te hago la pregunta, ¿en dónde lo estás desarrollando? En esos momentos, ¿en cómo lo estás ejerciendo? Who are you teaching the word to so you can develop your gift? Remember, all spiritual gifts are like muscles. We develop them by use. If you think you have the gift of teaching, you need to be teaching someone. You don't start behind a pulpit on Sundays ever. No one does. Si tú sientes que tienes el don de enseñanza, ¿a quién le estás enseñando? Ya lo estás ejerciendo, lo estás practicando. Te recuerdo, los dones espirituales son como un músculo. Si tú no lo estás utilizando, no utilizas tu músculo, se te atrofia, ¿sí? So this, the first spiritual gift, the first focus of the church was teaching with the spiritual gifts in use during that. Entonces, el primer enfoque de la iglesia era el enfoque de estar enseñando. Do you see the second activity the early church focused on? Middle of verse 42. Y a mitad del versículo 42 puedes mirar la segunda actividad en la cual la iglesia primitiva se enfocaba. They focused on what? Fellowship. Ellos dice aquí en la comunión o en el compañerismo. One of the main focuses of the gathering was they tried to hang out and fellowship together. They didn't run out to the parking lot and try and peel out and get away so they wouldn't have to talk to anybody before they left church. Fellowship, that means we meet other people in the church. Una de las cosas que ellos hacían, ellos procuraban esos momentos de compañerismo, de pasar el rato juntos. No eran de ese tipo de cristianos que nomás se acababa la predicación y sobre se iban al estacionamiento a buscar su carro y a marcharse lo antes posible. No era ese tipo. People made the effort to try and make some friends in the church, and it takes an effort to do that. A bigger church, it's even harder. So we all got to make an effort to make friends in church. En la iglesia primitiva la gente se hacía el propósito de ir y conocer personas nuevas, hacer amigos. Y sabes que esto es un esfuerzo de tu parte, el poder socializar y hacer nuevos amigos, sobre todo en una iglesia como esta que es bastante grande.
They made an effort to reach out to the new people that came and visited the church to have fellowship. Y hacían un esfuerzo por alcanzar a personas nuevas. They invited each other to their houses for their meals and fun and fellowship. Ellos invitaban a las demás personas a sus casas para tener, thank you, para tener compañerismo, para tener a ir a cenar o cosas así. ¿Dónde servicio en acción? Is this okay right here, Oscar? Sí, gracias. Yeah. Or we could put it here if Joseph's cold. Sí. It's kind of cold tonight. Or really, really nice. We kept baby. The baby's got to be warm. Translate that. Don espiritual de sabiduría. No, para cuidar al bebé. Got to keep que the baby esté calientito warm. El bebé. Baby Jesus. How are you doing in fellowship right here at your church? ¿Cómo estás tú en esta área de compañerismo aquí en la iglesia? Who have you reached out to? Who have you tried to make a friend with? Who have you introduced yourself to? ¿A qué personas tú buscas de aquí de tu iglesia? ¿Con quién buscas esos momentos para conversar? Well, nobody ever invites me over to their house from the church. Well, who have you invited over to the house from house from the church? Pero es que nadie me invita a su casa y nada de eso. Nadie me habla. Pues, ¿a quién tú buscas para invitas tú a tu casa? They focused on fellowship. It takes an effort. It's hard for everybody. La iglesia se enfocaba mucho en el compañerismo, pero nuevamente te lo digo, esto requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo para todos. Is that rain? Uh-oh. We may not be leaving tonight. Tal vez no se vayan a ir tan pronto. So, how could you use spiritual gifts during fellowship opportunities? ¿Cómo puedes tú utilizar los dones espirituales cuando se presenta okay. Cuando tienes esa oportunidad de compañerismo? Okay, if you're getting baptized in a seat, you can move right now. Si estás siendo bautizado ahorita mismo, puedes hacerte a un lado para que no te siga bautizando. Seriously. De verdad, ¿eh? Because some people are going to get baptized. Don't look up, don't point around, just get up and move. We know it leaks. No estén volteando para arriba ni señalando, solamente muévanse porque sabemos que sí gotean. We know it leaks. We're ya telling sabemos. You anything. Okay. Spiritual gifts of mercy and giving. El don espiritual de la misericordia y del dar. What's your plan, Andrew? Woo! Okay, Lord. We're going to spend the night here. Okay, we're going to pray that the rain dies down. Vamos a orar para que baje un poquito la lluvia. So we can, Father, please, first of all, thank you. Señor, te damos gracias. It hasn't rained in a long time. We pray that you, thank you for bringing rain. Ya tiene tiempo que no llueve y te agradecemos por la lluvia. And God, you quieted down the fireworks with the rain. Señor, y tú ya apagaste los fuegos artificiales con la lluvia. But we do need to be able to get our cars out of here tonight. Pero también necesitamos, vamos a necesitar sacar nuestros carros de aquí cuando se acabe el servicio. So bless the rest of the sermon. Así que pedimos que bendigas el resto del sermón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 So, spiritual gifts of mercy and giving are needed during fellowship. Entonces, los dones espirituales de misericordia y del dar son necesarios en el momento del compañerismo. Spiritual gifts of serving are needed in fellowship. Los dones espiritual, el don espiritual del servicio también se necesita cuando hay compañerismo. Spiritual gifts of leadership, thanks Lord, by the way, are needed in fellowship so that, yeah, we'll give God a hand. Hey, you guys were here Sunday. Elijah was a man like us. He prayed that it wouldn't rain and it didn't. But it's probably going to start up again. That's okay too, Lord. You're in charge of that. Spiritual gifts of leadership. Again, getting people together and focusing not on wicked stuff or wasteful stuff, but godly stuff. That's part of fellowship too.
El don espiritual de liderazgo también es muy necesario en los momentos de compañerismo. Alguien que sea capaz de juntar a las personas para tener un buen compañerismo sano, evitar esas conversaciones que no traen nada, que no son edificantes y cosas así. Fellowship opportunities are one of the main areas where Christians are to use spiritual gifts. Esas áreas, en las áreas del compañerismo, son las áreas principales en las cuales los cristianos son utilizados con sus dones espirituales. But what that also means is if you never have any fellowship, you isolate yourself, you're going to be missing out and not able to fully use your spiritual gifts. Eso también significa que si tú eres de esas personas retraídas que están por ahí aisladas y que no convive con las demás personas, eso te va a detener de utilizar mucho los dones espirituales que Dios puede tener para ti. Third focus of the early church is interesting. You see it, middle of verse 42. El tercer enfoque de la iglesia primitiva también es muy interesante. Puedes mirarlo aquí a mitad de versículo 42. A focus of their church was what? Breaking of bread, communion, the Lord's Supper. También el enfoque de la iglesia primitiva era el partimiento del pan, como dice aquí, la comunión o la santa cena o cena del Señor. When they got together, a priority was the Lord's Supper. Cuando ellos se juntaban, una de sus prioridades era celebrar la Santa Cena. The church I grew up in, we never took communion. La iglesia en la cual Pastor Mike creció, ellos nunca tenían la Santa Cena o la comunión. The Calvary Chapel I used to go to, they take it once a month on Sunday. En la iglesia Capilla Calvario a la cual Pastor Mike asistía, ellos celebraban la Santa Cena solamente una vez al mes, un domingo. But when I read this, it's part of the local church. It was a focus of the early church. When we started our church, we said, we are having communion available every single service. Entonces, Pastor May se dio cuenta que en la Biblia nos muestra que es una de las prioridades que se deben de hacer en la iglesia local. Entonces, Pastor May dijo, cuando nosotros tengamos nuestra iglesia, una de las cosas que se va a hacer cada servicio es celebrar la comunión. Because Santa if it's important to God and the church, it should be important to us. Porque si es importante para Dios y para su iglesia, también debe ser importante para nosotros. Is communion, the Lord's Supper, important for you? ¿Es la Santa Cena, sí, o la comunión, es algo importante para ti? Do you understand what you're doing? Have you taken 15 minutes to study it out in the scriptures on your own? And do you understand what you're doing? ¿Entiendes lo que haces al participar de la Santa Cena? Debes de tomarte unos 15 minutos para estudiar y entender completamente qué significa hacer esto. That's important because the Bible says if you take communion incorrectly, you are drinking judgment on yourself. Y esto es algo muy importante porque la Biblia dice que si tú estás participando de la Santa Cena indignamente, ¿sí?, de la manera inapropiada, tú estás ingiriendo, estás tomando juicio para ti, para tu propia persona. Oh, you parents, have you taught your children what communion is? Padres, ¿usted ya le enseñaron a sus hijos qué es la comunión? Or do you let them run up and take them back and pop it in like and let them drink judgment on themselves? Oh, it's so cute. They don't know what they're doing, but it's not cute. You're being bad parenting. Teach your kids what it means, or lead them in communion in the aisle. O eres de los papás que tú solamente dejas que los niños vayan corriendo, agarren los elementos de la comunión como si fueran palomitas, y tú dices, ah, qué suave, mira cómo lo están haciendo, pero los niños no entienden lo que están haciendo y pueden estar acarreando juicio para ellos mismos. It is cute when kids take it and they understand it and they're praying over it, or you're taking it with them, parents, like I do. That's what I always do. Let's do it together, kids. Y sí es muy bonito cuando tú miras a un niño que está pasando y agarra los elementos de la comunión y lo hace con entendimiento. Es algo muy bonito, pero tú se lo tienes que enseñar. Pastor Mike se lo enseña a sus hijos. What spiritual gifts are at use in taking the Lord's Supper? ¿Qué dones espirituales son los que se utilizan al momento de tener la comunión o de participar de la Santa Cena? It's a hard one. Esa es una pregunta difícil, ¿no? Let me tell you the one I thought of, faith. Déjame decirte de una de las cuales a mí se me vino, es fe. I believe that this is very important. Yo creo que esto es muy importante. I believe this is a priority because Jesus said, do this in remembrance of me. Yo creo que esto es una prioridad porque Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. And if Jesus says it's important, if Jesus says I need to do it, then I believe that it's something very important.
Entonces, si Jesucristo lo consideró algo muy importante, si Jesucristo dice que es muy importante, entonces yo lo voy a creer. One more. Uno más. Last focus of the early church, end of verse 42, was prayer. Al final del versículo 42, el último enfoque de la iglesia primitiva aquí nos marca que es la oración. When the early church got together, the pastor prayed, the people prayed, they looked to pray for each other, they came up and got prayer. Cuando la iglesia primitiva se juntaban, el pastor oraba, los congregantes oraban, todos como cuerpo de Cristo se mantenían en oración. The believers prayed alone, the believers prayed for each other at the church. Guys, it's a model for us. Los creyentes oraban a solas, oraban de una manera individual, y cuando se reunían, oraban los unos por los otros, y eso es un modelo para nosotros. So what spiritual gifts are used in prayer? ¿Cuáles son los dones espirituales que se usan en la oración? Again, faith. Nuevamente, la fe. We saw it on Sunday. You must believe that God hears and that God cares and that God will answer. Tú lo escuchaste en el domingo. Tú debes de creer que Dios te escucha, que es de parte de Dios y que Dios te responde. The spiritual gift of miracles, the main time it happens I've seen is when believers are praying, prayer. Una de las maneras principales cuando se manifiestan los milagros y las cosas sorprendentes de parte de Dios, esas grandes maravillas, es cuando un cristiano está en oración. The spiritual gifts of tongues and interpretation of tongues, in my opinion, is best used when believers are together waiting on the Lord and praying. El don espiritual de lenguas y el don espiritual de la interpretación de lenguas, en mi opinión, se miran más constantes y más fuertes cuando los creyentes se reúnen en oración y están esperando por el Señor. So church, those were the four main focuses of the early church. They need to be our four main focuses. Entonces, iglesia, estos son los cuatro enfoques principales de la iglesia primitiva. Entonces, también debían de ser nuestros enfoques principales como iglesia. Now, in the rest of this study, we're going to see what happened when the early church focused on these godly things. Y en el resto de este sermón vamos a darnos cuenta de qué es lo que sucede cuando los creyentes están tomando en cuenta estos enfoques principales. Let's read verses 43 to 45. Vamos a leer versículos 43 al 44. Everyone was filled with awe, and look at the spiritual gifts here. Many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together, had everything in common, selling their possessions, goods, gave to everyone as needed. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. What we have here are spiritual gifts in action in the early church. Do you see that? Lo que estamos mirando aquí son estos dones espirituales, ¿sí? Llevados a la acción. ¿Puedes notar esto? Three specific spiritual gifts we see God working in the early church. Tres dones espirituales que en los cuales tú puedes mirar a Dios trabajando en la iglesia primitiva. That's how we know they not only did what God asked them, but they were open to and used the spiritual gifts, all things decently and in order. Entonces, aquí nos muestra que ellos no solamente estaban dispuestos a hacer lo que Dios les decía que hicieran, sino también estaban dispuestos a hacerlos, como dice la palabra, de una manera decente y en orden. Verse 43, the spiritual gift of miracles was at work in the early church. We want it to be at work in our church today. God never changes. Versículo 43, podemos mirar cómo el don espiritual de milagros estaba efectuando aquí en la iglesia. Nosotros también podemos creer esto porque Dios es el mismo de siempre y es vigente. Verses 44 and 45, we see the spiritual gift of giving as believers generously gave of their finances and their things to those in need. Versículo 42 y 45 nos muestran claramente el don espiritual del dar. Cómo es de que los apóstoles y los creyentes daban de sus propiedades para satisfacer las necesidades de los otros creyentes que estaban pasando por necesidad. Same verses we see what? The spiritual gift of mercy. I'm going to have mercy on that hurting brother or sister. En los siguientes mismos versículos, también podemos mirar el don espiritual de misericordia. ¿Sabes qué? Yo voy a mostrar misericordia para este hermano que está pasando por eso, tiene esta necesidad. Specifically, where were the spiritual gifts used in the early church?
Específicamente, ¿dónde era que se utilizaban los dones espirituales de la iglesia primitiva? We'll see that as we continue. Let's read verse 46. Vamos a mirar esto a medida que continuamos en el versículo 46. Every day they continued to meet where? Together in the temple courts. They broke bread in their homes. They ate together with glad and sincere hearts. Versículo 46. No dejaban de reunirse en donde? En el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. In this verse we see the places where spiritual gifts are to be used. Y en estos versículos podemos mirar los lugares en los cuales los dones espirituales pueden y deben utilizarse. Two main locations the church met. Do you see them? They're both here in verse 46. Dos lugares principales en los cuales la iglesia se reunía, y puedes mirarlo aquí en el versículo 46. Number one, as Jewish Christians, they met in the huge Jewish temple court area. El primer lugar, los cristianos que eran judíos, ellos se reunían en el templo, que era su lugar principal de adoración. That's where they'd all meet together. What's that comparable to today for us? Right here in the church. Es ahí donde todos esos cristianos se juntaban, ahí se reunían. ¿Y a qué se compara esto en nuestros tiempos? Pues a esta, la iglesia local. Now they stopped meeting in the temple courts when they started getting beaten up and murdered, and they had to leave. But in the at the very beginning, they met in the Jewish temple courts, the church. Ya al pasar el tiempo, ellos ya no se podían reunir en la iglesia, o más bien en el templo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos y maltratados, y ellos pasaron a reunirse en otros lugares. Pero al inicio de la iglesia, sí, ellos se reunían en el templo. But then they also met where? In homes. Pero también ellos se reunían, ¿dónde nos dice aquí? En los hogares, en las casas. This would speak of small groups, home fellowships, Christians having fellowship together, and even families, Christian families living together. Y eso nos da la idea de lo que nosotros conocemos como los grupos en hogar, las células, donde se reúnen los cristianos, o las familias en los hogares. So again, where were spiritual gifts used? They were used corporately when the whole church got together in the temple courts. They were also used when believers would get together in homes, in the city, when they were together. Entonces los dones espirituales se utilizaban de una manera corpórea cuando se utilizaba en medio de la congregación, que estaban todos los creyentes, pero también a través en los diferentes lugares que ellos se juntaban, que se reunían en la ciudad o X lugar, en las casas. What will the result be for a church that follows God's model, Acts 2:42, and is open to and uses spiritual gifts? ¿Cuál es el resultado que tú vas a poder ver en una iglesia que es obediente y que está abierta para seguir el modelo que Dios marca aquí en Hechos y lo aplica a su iglesia? We'll find that out as we finish up. Let's read verse 47. Y eso lo vamos a averiguar al terminar en el versículo 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, the Lord added to their number daily those who were being saved. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Here we see the great results when the spiritual gifts are used correctly. Got to look up there because I changed it. Y aquí miramos los resultados de cuando los dones espirituales se utilizan de una manera correcta. Los grandes resultados se dan. Okay, mal español time. Lo siento, hermanos. Los grandes resultados se dan cuando los dones espirituales son usados correctamente. Gracias, Google. This is what God does when a church follows his guidelines and is open to the Spirit. Esos son los resultados que se miran cuando una iglesia sigue los parámetros que Dios marca y se deja guiar también por el Espíritu Santo. First of all, the church is a blessed place. People get to praise God and they come and get blessed. It's not a downer. It's not a rules and regulations. Can't do this. We're against that. We hate that. We hate Christmas trees, Santa Claus, the devil. I mean, all this stuff. We're not focusing on what we're against. We rejoice and focus on what we're for. Número uno, la iglesia es un lugar en el cual tú te debes de sentir bienvenido. Es un lugar de bendición, no un lugar de barreras en el cual decimos, no puedo hacer esto que estás haciendo está mal, no nos gusta la Navidad o Santa Claus es del diablo, es pecado y cosas así. Nosotros estamos aquí para animarte, para ser de bendición a ti y no de estar hablando solamente de las cosas que no puedes hacer.
We want your church to be a place where you can come and rejoice and celebrate and get help and praise God, verse 47. Nosotros queremos que esta sea una iglesia para ti en la cual tú puedes venir, en la cual tú puedes alabar a Dios, en la cual tú te puedes regocijar, en la cual tú puedes ser bendecido, como nos lo dice aquí en el versículo 47. Secondly, the early church enjoyed favor of all the people. What does that mean? En segundo lugar, la iglesia primitiva estaba disfrutando, ¿sí?, de la aprobación o de la estimación de toda la gente. ¿Qué significa eso? The people said, "Wow, something's happening at Calvary Chapel Rosarito." La gente decía, "¿Sabes qué? Algo está pasando allí en Capilla Calvario Rosarito." God's moving over there. I don't want to be any part of it because that big gringo bugs me, but something's happening over at that church. Algo está pasando allí en Capilla Rosarito y es algo grande. Dios lo está haciendo. No quiero ser parte de Capilla Calvario porque no me cae muy bien ese pastor americano, pero sé que algo está pasando. The people could see God's favor on it. And guys, people see God's favor on our church. It doesn't have to do with me or you, no offense. It has to do with what God's doing as we try and follow his model and we're open to the gifts, all things decently and in order. Cuando habla de favor es de que la gente de afuera puede mirar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y ¿sabes qué? La gente de esta comunidad puede mirar lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No a razón del pastor, no a razón de ustedes, no se ofendan, pero es a razón de lo que Dios está haciendo aquí en su casa, su iglesia. And then look what God did, end of verse, middle of verse 47. This is the best part of all. Y mira lo que Dios hizo aquí en la mitad del versículo 47. Y esto es lo mejor. The Lord added to their number daily those who were being saved. That's the best part of all. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y esta es la mejor parte de todo. It was a church where the gospel was preached, where sinners could come and confess and repent and be forgiven and saved. And the effect of that is new believers coming into the church. That's what happened in the Jerusalem church. It's happening here by God's grace for God's glory. Esta iglesia primitiva era un lugar en el cual los pecadores eran bienvenidos, en los cuales ellos se les podía enseñar la palabra de Dios, en un lugar en el cual ellos podían llegar al arrepentimiento, transformar sus vidas y a su vez esa transformación que ocurría, ese perdón en la vida de ellos, hacía que más personas se acercaran a los pies de Cristo. Esto pasaba, ¿sí?, en la iglesia primitiva y eso también está pasando aquí y eso es para la honra y gloria de Dios. Our church wants to be a place where you can develop and use your spiritual gifts. We need you. We need all of you. Nosotros queremos ser una iglesia en la cual tú puedas desarrollar, desarrollar tus dones espirituales. Nosotros te queremos aquí. Nosotros te necesitamos aquí. We need you to use your spiritual gifts for the sake of the good of all. For everybody else. Nosotros necesitamos que tú empieces a utilizar tus dones espirituales para que para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo, para el beneficio de todos nosotros. So again, I'm going to ask that all of you, before you leave, come on up front and get a spiritual gifts test, take it home, get alone with the Lord, spend some time taking it, and then think through and pray through the results. Es por eso que te voy a pedir nuevamente, te recuerdo que aquí están las evaluaciones de los dones espirituales para que tú lo tomes, lo lleves a tu casa de una manera tranquila, sin preocupaciones, la estés leyendo en intimidad con Dios para que Él te revele cuáles son los dones espirituales que tú tienes y así los puedas ejercer aquí en tu iglesia. And if you're not serving weekly at our church and you want to, in January we're going to have a ministry fair on a Sunday where all of the ministry leaders will have a table. You'll be able to go up to them, ask them about their ministry. They'll tell you the service opportunities, and then you can pray about even moving the next step, which is serving weekly right here in your local church using your gifts. Y si tú no tienes esa, no has tenido esa oportunidad de servir aquí en esta tu iglesia local, pero tienes ese deseo, a partir de enero se va a abrir una mesa, ¿sí?, en la cual tú puedes acercarte. Vamos a poner varias mesas de lo que son los diferentes ministerios disponibles aquí en tu iglesia y tú puedes acercarte con estos líderes y decirles, ¿sabes qué? Yo quiero servir en la iglesia de esta manera o de otra manera. So again, we have two piles on either side. One's in English, one's in Spanish. Make sure you get the one that you can read and then take it home before you leave. Take your own time. You don't have to turn it in, any of that, unless you're in the class. And because we want to help you discover your spiritual gifts, find them and use them. Nuevamente te recordamos que aquí están
a las hojas, sí, en inglés y en español de los dos lados, para que tú pases libremente y los tomes. No tienes que regresárnoslos, no te sientas presionado, solamente los que son estudiantes del instituto sí tienen que regresarlo. Pero de ahí en fuera tú puedes tomarlo y eso te va a ayudar como referencia que tú descubras tus dones espirituales. In church, that's some good news tonight about finding and using your spiritual gifts. E iglesia, esas son buenas noticias en cuanto a buscar, descubrir cuáles son y saber utilizar tus dones espirituales. Amen. Amen. You know,